Este fin de semana arrancamos, creo que es la primera apertura del cine del año 2020, así que bueno, arrancamos el año con dos proyecciones. El viernes a partir de las 21 horas tenemos en el cine una propuesta para adultos, esta película coreana que se llama Parásito, una película que está muy en boca ahora porque es una película que fue multipremiada en distintos festivales. Y de hecho ahora está nominada con 6 nominaciones en los Oscars. Así que bueno, es una muy buena propuesta. Es exactamente, te estaba por comentar que había visto que es una película que obtuvo varias nominaciones, así que es una gran propuesta para aprovechar aquí el cine San Carlino y ir a verla. Sí, aparte, digamos, además con una entrada accesible comparada a lo que es las otras salas de la zona, ¿no? En esta oportunidad las entradas se van a vender solo en boletería con un costo de 150 pesos para socios y 180 para no socios, tanto de biblioteca como de Takuru. Así que me parece que es una propuesta accesible para Exactamente. aprovechar, digamos, y sobre todo estando acá en San Carlos, sin Sí, tener que trasladar. no tenés que gastar nafta, no tenés que gastar en peaje, Sí, tenés el sí, cine sí. acá, así que qué mejor que aprovechar. Exactamente. Y el día domingo ya vamos con una propuesta de cine infantil. También a partir de las 19 horas, con La vida secreta de las mascotas, la segunda parte, con el mismo costo de entrada. Y bueno, también me parece una buena propuesta para que los chicos y chicas puedan tenerlo. Sí, por ahí para el domingo pienso, ya he pensado para toda la familia, ¿por qué no papá, Sí, sí, mamá, sí, sí. chicos? O por ahí ya el viernes sí es más pensado para adultos, pero el domingo ya es una propuesta Sí, familiar. viste que hoy en día las dinámicas de las películas animadas están como pensadas para todas las edades, digamos, Exactamente. todos nos divertimos y Son bueno, muy los chicos entretenidas. mucho más. Son muy entretenidas. Así que ahí. Y también las entradas van a estar a la venta ese mismo día en Ese boletería. mismo día en boletería, en esta oportunidad no tenemos venta de entradas anticipadas, pero las salas sabemos que tienen una gran capacidad y bueno, ahí lo vamos a estar esperando. También vale aclarar que la sala está climatizada, que tiene todos los servicios y las comodidades para que puedan pasar un buen momento, ¿no? Exactamente. Sabemos que no descansan con las actividades que Sí. organizan, están siempre fin de semana tras fin de semana, días de semana, organizando algo distinto y es por eso que quería consultarte cómo sigue el cronograma de actividades de Bueno, Takuru. sí, febrero ya lo tenemos completo. Ah, ya arrancamos el fin de semana pasado con mucho apoyo de la gente en el CEF, en el Centro de Educación Física, que hicimos una proyección al aire libre. Retomamos este ciclo desde Takuru, que lo habíamos denominado Sale Cine, que son ciclos de proyecciones al aire libre, esto sí con entrada libre y gratuita. El viernes pasado arrancamos en el Centro de Educación Física, se llenó de gente, estuvo bárbaro. Y ahora, bueno, el viernes 14 tenemos programado hacer en San Carlos Norte también la proyección de la película, siempre destinada al infantil, digamos. Pero bueno, como hablábamos antes, estas películas animadas que ya están Exactamente. bastante seteadas para todas las edades. Y este ciclo termina el viernes 21 en el Paseo Parque de la ciudad. Eso es lo que viene en En febrero para febrero. Takuru. Bueno, y para el viernes 28 también. Estamos armando otra propuesta que no está relacionada con proyecciones. Tiene ya un tinte más de carnaval. Pero bueno, ya la vamos a estar anunciando más Por adelante. lo pronto, ya anticipamos que febrero viene con todo Completo. Todos los fines de completo. semana completo en las actividades Para no desde Takuru, aburrirse, ¿no? para no Sí, aburrirse, sí, para sí. toda la familia, para todas las edades, hecha la invitación. Entonces, en principio, este fin de semana, viernes y domingo, proyección de dos películas en el Cine Teatro Rivadavia. Exactamente.